Quiero hablar en este momento 10 cosas que suceden con un intercesor. 10 cosas que suceden con un intercesor. Alabanza en nombre del Señor. Esta palabra, como todos sabemos, intercesor es una palabra pues bien marcada, que realmente está bien definida. La palabra usada por el Espíritu Santo es entucanó. Entucanó, traducida, amén, al español como intercesor. Y entucanó significa estar frente de. Está al frente de una persona. Eso es en tucano. Traducido livianamente al español como intercesor. Pero cuando esta palabra se le pone un prefijo, el prefijo es juper, y usted pronuncia juper en tucano, significa mirando a la cara de alguien. O sea que el intercesor. Es interesante, es una persona que está de frente a alguien, pero con el prefijo implica que lo está mirando de frente. Es una conversación entre dos personas que para que tengan una figura más clara es como si estuvieran sentados uno frente del otro. Esa es la raíz verdadera de esta palabra intercesor. Y esta persona, pues claro, tiene un lenguaje profundo de oración. Pero esta palabra oración hay que también definirla. Hay que conocer el ADN de lo que la palabra oración es. ¿Cuál es la estructura de esa palabra oración? Todo el mundo usa esa palabra de una manera tan vaga y vacía y seca. Yo escucho gente y yo estoy orando, pero no es, ellos no saben lo que están diciendo. Ellos, para ellos, que su oración es una oración que está llegando al cielo, posiblemente no de la manera que usted quiere. Ahora, esa palabra oración, alabanza en nombre del Señor, fue traducida al griego. Lamentablemente fue traducida al griego, pero no al koiné griego. El koiné griego fue el lenguaje que Alejandro el Grande trajo, y el Nuevo Testamento se escribió en koiné. Pero esta palabra oración, traducida 127 veces en el Nuevo Testamento, es una palabra rara, es la palabra preseuché. Pre significa dirección, dirección. Seuche significa voto o deseo o meta. O sea, en otras palabras, que la palabra oración, presuche, como dijo el Espíritu Santo, debe implica una persona que tiene una dirección de hacer un voto. Se parece un poquito en el hebreo, es tefilá, tefilá. Tefilá es oración también, pero tefilá se define mejor cuando una persona pide algo sabiendo que los métodos son imposibles para alcanzarlo. Pero ahí entra la misericordia de Dios. Eso se ve bien claro en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, cuando Ana le pidió a Jehová un hijo. Y Jehová le concedió un hijo llamado Samuel, o Samuel. Alabanza el nombre del Señor. Entonces, cuando una persona es un intercesor, un entucano, o juper entucano, ocurren 10 cosas. Y esta persona que está constantemente en el presuché, presuché lleva la idea de juzgarse uno a sí mismo. En otras palabras, se da cuenta, hermano, que a veces la gente usa las palabras como pasta de dientes. Y si yo creo en la oración, yo creo en la oración, pero ellos no saben lo que están diciendo.
El presuché implica, hermanos amados, de que usted se está juzgando frente de Dios. O sea, el mero hecho de que usted ore está diciendo: Señor, yo soy digno de recibir algo de ti. Mi vida, mi testimonio, de la manera que yo hablo, las mentiras que yo digo, los engaños que yo hago. ¿Tú crees que yo soy digno de recibir de ti una respuesta? Bueno, esto es como la balanza de Belsasar, ¿ok? El presuché. Donde Dios te mira cuando tú hablas con Él en una manera de intercesoria, y Él mira y mira tu vida y decide: esta persona es digna de recibir mi respuesta. O esta persona realmente no es digna de recibir mi respuesta, porque su testimonio, su manera de vivir, su manera de actuar no está conforme a mi palabra. Y mucha gente se le ha pegado esos hábitos, malos hábitos, y usted escucha que dice: yo estoy orando y estoy orando, pero su vida no cuadra con el presuché. Su vida no cuadra con lo que Dios demanda o con el telifá. Usted está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, y por eso es que muchas veces usted ora, ora y ora y no recibe respuesta. No recibe respuesta. Dios le oye, porque Dios siempre oye, pero ¿qué sucede? Su patrón de vida no está cuadrado con la palabra del Señor. Usted, si viene a la iglesia, dice que es cristiana, dice que es cristiano, lee la Biblia y todas esas cosas que se supone que un verdadero creyente haga. Pero cuando se viene, usted es medido o pesado, como dijo Jehová ya a Belsasar: pesado fuiste en balance y fuiste hallado culpable. Se encontraron cosas que tú no tienes el mérito de yo concederte lo que tú estás pidiendo. Pero el entucano, o juper entucano, el intercesor, esto es así. Un rompebarrera. Esa persona se pasa constantemente, como la palabra enseña, que significa estar frente de alguien, y se usa el prefijo es mirándole a la cara. Porque cuando usted ora con el Señor, usted le está mirando a la cara. Usted no se da cuenta, pero usted está frente a frente con él. Ahora, ¿cuáles son esas diez cosas que un entucano recibe? ¿Cuáles son los beneficios de ser un entucano, de un intercesor, alguien que intercede por o? Oh. Ahora, mire esto, la Biblia dice, mire esto: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Lo primero que sucede con un intercesor es que tiene revelación. Esa persona, Dios se le aparece. ¿En qué sentido se le aparece? No que en el sentido de que, como aquí en el caso de Abraham fue diferente, pero tiene una revelación de Dios. Dios te deja ver cosas a ti, porque tú has construido un puente grande de intercesión con Él. La persona que no ora, pues no sirve para nada. Hay gente que está en la iglesia siempre mintiendo, siempre diciendo que están orando y nunca oran nada. Ellos de oración, una vida raquítica, seca y vacía, pero de televisión tienen largometraje. Así que lo primero que sucede con un intercesor en tu cano o juper en tu cano es que la revelación de Dios llega a tu casa. Comienza Dios a revelársete a ti, en una manera u otra comienza a revelarse. Y no se olvide que la revelación no viene por ver. Ese es otro error. La revelación viene por oír. ¿Ok? Como dijo David: gracias, Señor, por haber revelado a los oídos de tu siervo. Nosotros hemos recogido muchas cosas raras y extrañas de muchas iglesias trastornadas, y pensamos que la revelación es ver. No, la revelación es oír. Lo que es ver es una visión. Aquí es una revelación, o sea que Dios comenzó a hablarle a Abraham. Y él empezó a escuchar, porque la señal, la frecuencia de la vida de Abraham a través del intercesor estaban al día. No había
ninguna desconexión espiritual con Él. Así que si usted comienza a practicar intercesión con el Señor, se puede llevar sorpresa. Dios comienza a hablarle en su oído. Claro, su oído tiene que ser un oído espiritual, como el Señor Jesús enseñó, ¿verdad? Allá en las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con E mayúscula, dice a las iglesias. Hay mucha gente que está en las iglesias y escuchan a Doña Juana y a Doña Chencha, pero no escuchan la voz del Espíritu Santo de Dios, porque no son intercesores o intercesoras. Así que lo primero que pasa cuando usted está en esa métrica de estar orando a Dios día a día y esconderse con Jehová, con Él cada momento que usted pueda, lo convierte usted en un entucano o un hooper entucano, para que Dios le hable a usted, le revele, se le aparezca a usted. Eso es lo primero que pasa. Pero la persona que ora es muy diferente a la persona que no ora. La persona que no ora, hay gente que ora, pero no a Dios, a otras cosas. Ahora, si usted mira el texto, sigue diciendo: después le apareció Jehová en el encinal de Mamre, estando sentado a la puerta de tu tienda. Lo segundo que sucede en tu cano es que Dios visita tu casa. Jehová visitó a Abraham en su casa. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda cuando Jehová le visitó. Alabanza el nombre del Señor. ¿Por qué Dios visita un entucano? Porque tiene una comunicación íntima con él. Son amigos. Se hablan unos a otros. Si usted ve la conversación que Jehová le habló a Abraham en esta porción bíblica, era algo relacionado a su familia. Alabanza el nombre del Señor. Hay gente que quiere que Dios le hable de su familia y le muestre algo de su familia, pero nunca tienen una cara a cara con el Señor. Ellos quisieran que se inventara así como una pastillita de oración, porque hay mucha gente vaga que lo que quieren es que siempre estén orando por ellos. Esta gente son adictos a la oración de otros. Esa gente no le gusta orar ellos mismos, pero le gusta que otro ore por ellos. Si usted dice: ay, ore por mí, ponte a orar tú también. Deja la vagancia, la televisión, y ponte a buscar el rostro de Jehová. Cuando dice la palabra: y busqué el rostro de Jehová, invoqué su nombre, es esto en tu cano. O sea, ver cara a cara a la persona con quien tú estás hablando. En este caso, por supuesto, en el Espíritu. Y tú te das cuenta. Lo segundo que pasa con en tu cano, cuando usted comienza usando el altar de Dios, principalmente, y comienza a buscarlo, en cualquier momento Dios te visita en tu casa. Tú vas a sentir la presencia del Señor, y como tú eres una persona que está siempre orando, vas a oír la voz de Dios. Va a venir la revelación. Hay que tener cuidado con esto, porque mucha gente dice que Dios me habló y fue Satanás quien le habló. Ellos no están en la posición espiritual para escuchar la voz de Dios. Ellos creen que están, pero no lo están. Entonces inventan un montón de mentiras y cosas para engañar a otras personas y hacerle creer que ellos están en el Espíritu. Y hasta dice: ay, Dios me mostró a mí una cosa tremenda y una revelación en mi casa. Fue mentira del diablo. Porque si en la iglesia de Jehová no oran, y mi casa de oración es, dijo el Señor, mucho menos en la casa suya, que es una casa mundana, donde usted permite muchas cosas que Dios no se agrada. Música mundana, películas mundanas, y Dios no habita en la inmundicia. Por tanto, no se olvide como Jehová le dijo a Moisés y a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Dios ha santificado su casa. Su casa. Esta es la casa de Jehová. Y está santificada. Y por eso es que en la iglesia la comunión es bien fuerte. No en su casa, porque su casa no está santificada. En su casa posiblemente hay mucha inmundicia. Ahí llega gente viviendo en pecado y practicando pecado, y para usted son gran cosa. Y de esas cosas Dios no se agrada. Ahora, esta segunda acción que sucede,
que Dios te visita. Si usted mira bien la palabra, dice, mire esto, versículo 1, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Esto es una mucha explicación, porque esto había pasado, alabanza en nombre del Señor, debido a una circuncisión. Y la circuncisión usualmente en el hombre, que es el que se circuncida, por supuesto, es una situación dolorosa, porque así la circuncisión se ha aplicado a sus genitales. Y usualmente es una fiebre tremenda, un dolor tremendo, y el hombre no se puede parar ni caminar. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice que Abraham estaba sentado. Dios estaba viendo la situación que estaba pasando Abraham después de esa circuncisión. Y si es difícil para un niño de 8 días ser circuncidado, porque como le he enseñado, el octavo día es el único día en el hombre que no tiene sangre en el pene. ¿Ok? Cuando el niño nace del vientre de su madre, los primeros 7 días, ese niñito tiene sangre en su pequeño pene. Pero en el octavo día él no tiene sangre en el pene. Por eso es que Jehová hablaba en el octavo día, para que no hubiera el niño sufriera de un desangre en sus partes genitales. Entonces, en el noveno día en adelante, hasta que ese hombre muera, tiene sangre en su pene. Por eso era que él estaba allí sentado, porque estaba pasando el dolor, la hinchazón de la circuncisión. Y es ahí donde Dios entra, debido a que él estaba orando en una manera sentado. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo número 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Lo tercero que sucede con un entucano, con un intercesor, es que tiene visión. Puede ver, puede detectar lo que Dios está mostrando. Una persona que no ora a Dios, que es una persona vacía y seca, porque nunca ora a Dios para nada, no puede tener visión, por lo menos de Dios. Puede tener visión de Satanás, porque él se disfraza como ángel de luz. Así que estas 3 características inmediatas, que Dios te da revelación, Dios te visita y tienes visión, ocurren a un intercesor que habla cara a cara, Júper en tu cano, con el Señor. Y para cultivar esto, hermano, se necesita una vida cerca de él. Esto no es cuestión de que llegó el lunes, no oro en la casa, si voy a la iglesia voy, sino también, porque hay gente que tiene un mecanismo ya prefigurado, el día que van a venir a la iglesia y el día que no van a venir a la iglesia, ellos han hecho un mecanismo que para mí es tonto, porque Dios sabe descifrar tus intenciones y tú no vas a engañar al Señor. Tú te crees que eres la lista o el listo, pero no, eres el tonto o la tonta, porque Dios te sabe decodificar tus emociones y tus planes. Ahora, una persona que se dedica a buscar el rostro de Dios, ¿ok?, recibe estos beneficios. No simplemente Dios te da revelación, te visita, tiene visión. Y eso trae que la persona sea humilde. Yo conozco personas que una vez eran humildes en esta iglesia, ya no lo son. Se nota, se ve a leguas que la carnalidad o otras cosas tomaron control. Y esas personas a veces quieren dejar creer que están en el mismo estatus o estado que estuvieron una vez, pero ya no lo están. Ha habido un alejamiento de Dios y de su casa. Otras cosas han tomado el lugar de lo que una vez era real en sus vidas. Y de eso es que cuidarse. Porque, hermanos amados, la vida del cristiano es progresiva. ¿Ok? Uno tiene que mantenerse totalmente y siempre bajo la mira de la presencia del Señor. Si yo quiero alcanzar, ¿ve?, las metas, ¿cuál es mi riqueza? Las riquezas del mundo es el dinero.
Mucha gente dice tontamente, voy a guardar dinero porque yo tengo que asegurar mi vejez, mi futuro. ¿Qué futuro? Tú no tienes futuro. Porque tu futuro se supone que sea una relación con Dios. Pero hasta eso pusiste a un lado. O sea, cuando tú te mueras no tienes futuro. Lo que tienes es un infierno que te va a esperar en un día. Porque tus riquezas no pudieron hacer nada por ti. Y por más dinero que tenga en un banco, no puede hacer nada por ti. No te lo puedes llevar. Ahora, Salomón hizo una oración una vez bien importante. Y creo que es una de las pocas oraciones que Salomón dijo. Dame, Señor, lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque mi riqueza es Jehová. Usted no necesita más de lo que no necesita. Y eso se pesa delante de los ojos de Jehová. Si Jehová sabe que yo necesito algo para alcanzar algo, Él me da lo que yo necesito. Si es mucho, mediano o poco, Él me suple lo que yo necesito. Él no tiene que darme de más cosas que Él sabe que yo no necesito. Un ejemplo. Si yo necesito $1,000,000 para algo, ¿para qué Jehová me va a dar a mí $1,000,000,000? Esta es cuestión de inteligencia lógica en el espíritu. Dios me va a dar a mí lo que yo necesito para las cosas de Él y las de mi familia. Él no me va a estar dando cosas que no va a necesitar. Primero, si me da $1,000,000, yo no voy a gastar $1,000,000 en mi vida. Es bien sencillo, usted coge un calendario y divídalo, los años que le quedan a usted. Usted no va a gastar $5,000,000 diarios, jamás. Pero hay una mentalidad dañada. Y esa oración de Salomón, dame a mí lo que yo necesito. Pues Dios le dio lo que le necesitaba. Si necesitaba mucho dinero para algo, se lo dio. Necesitaba menos dinero para algo, se lo daba, o lo que fuera. Dice, Jehová me dio a mis fincas, me dio estanque, me dio todas las cosas. ¿Por qué? Porque él cuando pidió, no pidió cosas materiales. Pidió cosas espirituales, dame sabiduría para poder dirigir este pueblo. Y dice que Jehová le contestó, te he dado las cosas que pediste y las que no pediste también, porque Dios pesa el corazón. Hay gente muy preocupada con su futuro. Se trastornan emocionalmente. ¿Qué va a pasar conmigo en 10 años de ahora? Comienzan a decir, ya yo estoy viejo, estoy vieja. ¿Y qué va a pasar conmigo? No tengo nada. Bueno, tu herencia debe ser Jehová. Si tu herencia es Jehová, no tienes problema. Pero si Jehová para ti simplemente fue una ficha en un juego de ajedrez, pues vas a tener muchos problemas. Ahora, mirando bien la relación de un entucano o uno que está frente a otro mirándole el rostro. La Biblia dice, mire esto, versículo número 2, última parte. Salió cogiendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. El entucano, alabanza el nombre del Señor, adora a Dios. Y no fue fácil, usted ve eso bien fácil ahí. Para usted facilito. Ahí dice claramente, mire esto, salió corriendo. ¿Sabe lo que le costó a Abraham correr? Con una operación en sus genitales, por decirlo así, una circuncisión, sangrando. Su ropa interna estaba manchada de sangre. Salir corriendo. Para usted lo ve muy fácil, muy tranquilito, pero no para él. Ese es un sacrificio, hermano, que él hizo, que tuvo que levantarse y dejar posiblemente una mancha de sangre en la silla que estaba sentado para levantarse y salir, no caminando, salir corriendo a recibirlo. Y estas son las cosas que la gente no ve, no piensa, no analiza. Porque lee la palabra, hermanos amados, como si nada. Como sin lógica, como sin ciencia. Alabanza el nombre del Señor. Y cuando ese hombre se levantó, me imagino que iba con sus labios estrujados del dolor que sentía. Ahora, mire la palabra del Señor, dice claramente, versículo número 2, y se postró a tierra. Ya le expliqué que quien entucano adora a Dios.
Verso 3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, si ahora he hallado gracia en tus ojos, en tu cano practica la humildad. La humildad es muy importante. Hay personas que han perdido la humildad. Una de las cosas que más yo admiro del Señor, y siempre me pregunto, ¿cómo el Señor, teniendo todas las cosas en sus manos, el arquitecto del universo, el dueño de todo lo que existe en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, pudo mantener una humildad tan grande? Hay un libro que se llama El Secreto de la Humildad. Hay gente que quieren engrandecerse ellos mismos, quieren darse más importancia, quieren que la gente los mire como sabiondos, como importantísimos. Eso es el asesino de la humildad. Usted no tiene que ser, hermanos amados, usted con la humildad habla más que con lo que usted dice. Abraham inmediatamente practicó la humildad, dice la palabra, versículo 3, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. Mire esto interesante, Dios lo está visitando, lo visita, se acerca a él, le da visión, le da revelación, y él todavía está diciendo: si he hallado gracia en tus ojos. Eso es humildad 101. Es reconocer que yo no soy nadie ante él. Que todo lo que gira mi vida porque él lo ha puesto en las manos de uno. Uno es administrador de cosas que no son de uno, sino del Señor. Y cuando uno hace las cosas con equidad y con amor y con humildad, pues Dios te honra. Dios te da lo que tú no has pedido. Pero cuando tú tienes un espíritu de vanidad, de grandeza, hermanos amados, Dios te quita todas esas cosas que tú una vez quisiste. Ahora mire el versículo 4. Mire esto. Versos 3 y 4. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de su siervo. Fíjate a dónde llegó. Yo no soy digno de que tú entres aquí. Yo no merezco que tú estés en mi casa. Yo no merezco que tú me ministres. ¿Quién soy yo? Una vez preguntó Moisés. ¿Quién soy yo para que tú muestres tanto favor a tu siervo o a tu sierva? Verso número 4 dice: que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies, y recostado debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan. Próximo punto: el entucano tiene comunión con Dios, se siente en la mesa con Dios. Nadab y Abiú tuvieron esa experiencia de sentarse con Jehová en la mesa allá en el monte. ¿Qué significa? La palabra mesa en el hebreo, hermanos amados, hashulhan, implica de que uno se sienta con el Señor. Esa fue la famosa imagen de Jesús en el cenáculo, y hablar con él y participar con él. Cada vez que tú te sientas en tu casa y comienzas a meditar con el Señor, yo me siento en mi oficina, me encierro en mi oficina, comienzo a orarle al Señor, levanto mis manos ajodillado en aquella silla, comienzo a hablar con él. Luego, que cuando termino, me siento en la silla y me pongo a meditar con él. Y es ahí donde entra la visitación de Jehová. Es ahí donde entra la revelación de Dios. Mucho, poco, mediano, comienza él a susurrarte en el oído. Pero para eso usted tiene que tener los oídos limpios, espirituales, sin cerilla de la carne, hermanos amados. No me diga: Dios me reveló. Cuando usted esté en la carne y a la iglesia viene, y usted es un desobediente, una desobediente. Dios no funciona así. Ahora, es precioso lograr esa posición. Es precioso que Dios sea mi amigo. Para ser amigo de Dios, uno tiene que tener una amistad. Usted no es amigo de nadie, sino
construye una amistad. Yo no tengo muchos amigos, pero los que tengo los he escogido yo. Yo tengo miles de conocidos, pero pocos amigos. Porque para hacer la amistad, hermanos amados, tiene que tener una vía de respeto mutuo uno a otro, de confianza uno a otro. Usted no le va a decir todas las cosas a personas que usted no conoce y que usted sabe que son personas que todo lo llevan y lo traen. Usted no comete esa locura. Pero Abraham era un intercesor porque estaba siempre cara a cara con él. Dice la palabra, mire esto, versículo 5. Y traeré un bocado de pan y sustenta vuestro corazón y después pasaré, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Nótese, cuando uno tiene comunión con Dios, Dios mismo te otorga permiso para hacer otras cosas. Dios mismo te deja hacer, haz lo que vas a hacer. En los planes tuyos yo estoy. En las cosas que vas a hacer, yo estoy contigo. Yo voy delante de ti abriéndote puertas para las cosas que vas a hacer. Porque veo en tu corazón que las cosas que vas a hacer son para mi gloria. Yo te he pesado en balanza y he visto. Tú no tienes ese afán de ser millonario, de hacerte rico, de que te den dinero. Tú no tienes eso. Porque las riquezas son nada, dice la palabra. Aquellos que confían en riquezas cuando no son nada. Por eso le dije hace unos minutos, mi riqueza es Jehová. ¿De qué me vale que usted tenga y yo millones y su riqueza no sea Jehová? Y cuando termine, termine en el mismo infierno. ¿Qué logró? No logró nada. ¿Qué seguridad tuvo su vejez? Ninguna. Lo importante es que Jehová sea su amigo. Y lo que Dios te dé en el transcurso de esta vida, tú lo disfrutas con tu familia y con las cosas que el Señor te permite. ¿Ve? Y uno se cuida de que las cosas que Dios le da a uno, las ponga o participe con gente que Dios no se agrada. Porque sería manchar las cosas divinas. Es algo que uno tiene que tener mucha cuenta. Hoy día hay mucha gente que se llama cristianos, que hacen unas barbaridades, muchas cosas, hermanos amados. Yo me cuido de eso. Y se lo digo sinceramente todos los días, no me dejes mancharme. No me dejes manchar. No quiero que el maldito dinero se convierta en una mancha para mí. Dame lo que necesito, lo que tú sabes que se necesita para tu casa y para mi familia. Pero no puedes compartir eso con personas que no honran a Dios. Sería como compartir eso, hermanos amados, con Satanás. Tienes que cuidar su virginidad espiritual, hermano. Aquí en la misma iglesia y aquellos hermanos que beben, donde quiera que usted bebe, hermano, aprende este secreto. Tenga cuidado quién se le acerque a la iglesia a hablarle a usted. Que hay gente que se le acerca con una cara de espiritual, pero no tiene espiritual nada. Lo que quieren es envenenar su mente o sacarle cosas a usted. Siempre escuche la voz de sus pastores. Deje de estar escuchando gente que se le acerca cuando no hay nadie al lado. Miran para todos los lados y si no ven los pastores aquí, momentáneamente se le acercan a ustedes a cuchicharle en el oído. Cuídese de ese tipo de personas. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo. Verso 5. Y traeré un bocado de pan y sustenta vuestro corazón y después pasaré, pues para eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. No, ellos, los tres a la vez, haz así como has dicho. Los tres estuvieron de acuerdo. Sí, haz así. Nos agradamos de lo que tú quieres hacer. Dios no pidió nada, pero Él quiso dar. Y este es un secreto que hay que aprender. A veces Dios no te pide nada a ti, pero tú sabes lo que debes de darle al Señor. A Dios no se le da lo que sobra. Hay gente que en los cultos, por ejemplo, a veces vienen, a veces no vienen.
A veces quieren mitigar la carne porque ya han perdido ese primer amor. Se perdió. Y ahora miran la iglesia como un lugar común y corriente. Ya aquella motivación que tenían ya se murió. Ya no existe. Entonces, eso ha traído que tu relación con Dios ha decaído. Y es ahí donde comienzan dificultades y problemas, porque Dios te manda señales. Te manda señales y a veces te puede hasta aparecer una enfermedad rara, la cual tú comienzas a ocultar, porque si la gente se entera según tú, van a decir que tú estás mal. ¿Cómo es posible que este hermano tenga esa enfermedad o aquella esta hermana? Y tú quieres tapar lo más posible, pero no puede, porque cuando llega el momento, Dios lo saca a la luz. Y eso es parte a veces de nuestra mala relación con el Señor. Por eso hay que cuidarse, hermano. Yo no comprometo mi vestidura con nadie, ni por dinero ni por nadie. Si alguien, hermano, ha rechazado ofertas financieras, es este hombre que está aquí. Que me ha ofrecido ofertas financieras para predicar en cierto lugar, y Dios me ha dicho, no vayas ahí. Cualquiera se estrella y corre y vende a Dios como Judas y va y se mete para que le den 2 o 3 miles de dólares. Pero yo no voy a hacer eso. Por eso Dios me ha dado salud, que es lo más importante en uno, relación con Él, con mi familia, con mis hijos, con la casa de Jehová. Es lo que yo necesito. Y lo que yo necesito en el futuro, Dios me lo va dando, va siendo añadido, como Jesús dijo. Lo demás se va a añadir. Lo primero es que tú me dejas a mí lo primero y lo demás yo lo añado. Lo que se necesita para ti, tu familia y mi casa. Pero para eso es que se le entucano. Si sus valores están en las cosas que se pierden, le tengo pena a usted. Si sus valores están en el chequecito que tiene y el trabajito que tiene, le tengo pena a usted. Ahora, mire la palabra, continuamos. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Mire esto: el hombre que es entucano da a Dios lo mejor. Ese fue el mejor de Caín. Yo le conté, ¿verdad?, que esta semana tuve esa situación con este hombre que se me acercó sin yo conocerlo. Eso fue, creo que el miércoles, martes o miércoles. Y es la primera vez que yo veo a este hombre que se acerca. Y se paró frente de mí. Y uno cortésmente, ¿verdad? Porque uno trata a la gente con cortesía. Me dijo: yo soy israelita. Me dijo. Pues cuando me dijo así, yo por cortesía lo saludé en el lenguaje. Le dije: ¿Por qué tos más enojá? Buenos días, ¿cómo tú estás? Entonces se me quedó mirando y me dijo: no, yo no hablo hebreo. Yo lo único que sé decir en hebreo es shalom. Nada más. Entonces sacó el talit que tenía y me lo enseñó. Pero estoy pensando y meditando este hombre, ¿dónde salió? Entonces me dice a mí: mira, yo quiero que tú me expliques Génesis capítulo 4. El asunto de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Y me preguntó: yo quiero saber por qué Jehová no quiso aceptar la ofrenda de Caín. Le di una clasecita bíblica, ¿verdad? Le expliqué por qué no. Pues el hombre entendió. Y me dijo: ahora entiendo, tenía una confusión. Y me trae a colación, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo Caín. Caín le entregó a Dios algo que estaba maldecido. Y él fue el primogénito. Él debía saber las reglas primarias que Dios le había enseñado al primogénito. De darle a Jehová sacrificio de sangre. Porque si el menor supo hacerlo, fue enseñado también. Pero a veces nosotros queremos y le damos a Jehová lo primero que aparece. Tratamos a Jehová así como cualquier cosa.
Hasta el día que caemos en un hospital, una enfermedad, una situación, entonces estamos callados. Métase en la presencia de Dios. Saque tiempo con el Señor. Busque el rostro de Jehová y Él le visitará en su casa y en la casa de Él. De otra manera, Jehová va a estar muy lejos de usted. Lo va a conocer simplemente por su existencia, pero no por su presencia. Ahora mire bien la palabra, dice la palabra de Dios, versículo 7. Y cogió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, que era la comida que Jesús comía cuando era niño. Y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo de un árbol. Tuvo una comunión con Dios terrible. Qué precioso es cuando la bendición de Dios, uno está consciente que le está rodeando. Uno lo puede sentir, uno puede sentir en su cuerpo. Yo en mi caso personal, yo sé cuando se acerca a mí, porque rápidamente me pone la cabeza bien, bien caliente, las manos se me hacen como grandes, los oídos como que se piensan a quemar, como un carbón encendido, pone mis oídos y en mi frente, siento que me quema la frente, ya yo sé que Jehová quiere decirme algo. Y yo inmediatamente pues obedezco. Si estoy en la casa caminando o en el auto manejando, siempre digo estas palabras: habla Jehová porque tu siervo oye. Y los mensajes más raros y extraños me los ha dado Jehová a mí, no de rodillas, sino después que me he levantado y pasan horas y escucho que me habla y me dice cosas. Como esta mañana, pero no puedo decir lo que me dijo esta mañana. Eso es estar de frente de Él. Porque tenemos el diablo detrás de nosotros para hacernos sentir tristes, amargados, atribulados. Pero la Biblia dice claramente, ¿verdad? Someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. La razón por la que mucha gente fracasa es porque no están sometidos al Señor. Ellos han hecho un esquema de su vida, de su manera de ser, de hablar, y ahí están encerrados. Tienen su propio andamio y Dios no funciona así. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo número 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Tuvo una coinonía, tuvo una relación íntima con él. Y lo más lindo, hermano, de todo esto, cuando uno es en tu cano, jupera en tu cano, es que no solamente Dios te conoce a ti, porque tú eres el patriarca, la presencia te cubre, te guarda, es esa nube azulosa que parece como eléctrica, te cubre a ti. A veces yo estoy hablando con personas y de momento veo como esa nube, me le quedo mirando a la persona. Y la persona como que dice, ¿qué estará viendo? ¿Por qué me mira así? Pero no le digo. Pero es algo que Dios me muestra. En muchas ocasiones ha pasado esta situación. Y aún en mi propia casa. Porque yo trato humanamente posible de mantener la vestimenta mía limpia. Y mira que el diablo me lanza muchos dardos. Pero yo me protejo mucho de eso. Y como le digo yo a Jehová cada día, manténme puro. Yo no quiero sahumerio delante de ti, como hizo Salomón. Ahora mira bien la palabra, sigue diciendo, hermano. Versículo número 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara? Nótese. Dios conoce tu familia por nombre. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Es interesante que Dios está hablando con Abraham, el patriarca, y tú le estás preguntando por la mujer de Abraham. ¿Dónde está Sara? Y eso nos enseña, hermanos amados, que Dios tiene cuidado de nuestra familia. Uno tiene que aprovechar
la bendición que Dios le ha dado de hacerte patriarca de tu casa. Aquel varón de la tribu que le dejó, hermanos amados, aquellas prendas, aquella mujer con la cual tuvo relación sexual, el boldón y otras cosas más. Y ella lo desenmascaró. Y hay que guardar lo que Dios te ha dado, protegerlo. Porque el diablo conoce tus debilidades y flaquezas. A mí el diablo nunca me puede tentar por droga, porque yo nunca usé droga en mi vida. Nunca lo usé. Es más, ni sé lo que es eso. Usted me puede presentar a mí un tipo de droga y yo no la conozco, porque no la conocí, nunca lo usé en mi vida. Pero el que ha sido adicto a droga, el diablo lo mete por ahí. Y así cada uno de vosotros en nuestra vida pasada tenemos nuestras debilidades, porque somos humanos. Entonces ese portón, esa puerta tiene que estar bien cerrada. ¿Me entiende? Un vallado, tiene que haber un vallado. No se olvide que cuando se quita el vallado es que Satanás entra. Por eso fue que Satanás entró cuando el vallado, la cerca dejó, fue quitada. Mientras tú tengas el vallado puesto, la cerca puesta, no entra. Pero una vez que tu cerca de piedra ya está destruida por el descuido espiritual, la oración, tantas cosas, el enemigo tiene entrada fácil para ti. Y una vez que se mete adentro, te destruye. Y eso es que evitarlo a toda costa. Usted tiene que tener, hermanos amados, ojos de gato. Estar pendiente cómo se mueve Satanás. Ahora, ¿dónde está Sara? Él conoce tu familia. Mira esto. Entonces, de cierto, volveré a ti. Una promesa de voy a volver a ti. Yo voy a volver a ti. Me gustó cómo me trataste en la casa, ¿sabes? Y el guisado que hiciste, lo hiciste con mucho amor. Yo vuelvo a ti. Ahora mire esto. Según el tiempo de la vida. 9 meses más tarde, porque eso es lo que se echa a un niño en nacer en el vientre de una mujer. 9 meses. En 9 meses yo estoy aquí de nuevo. Y mira lo que te tengo, Abraham. Es aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Mire qué clase de regalo le hizo Jehová. ¿Se acuerda que estaba peleando y decía, ay, Señor, mi heredero va a ser un esclavo de Damasco, un sirio, un damaseno? Él no va a ser tu heredero. Te voy a dar un hijo de tu esposa. Ahí entraron otras cosas que usted conoce como cuando Sara decae y manda a buscar a Agar egipcia. Pero Dios fue fiel. Que a pesar de la mano de Satanás usando a Sara en ese momento, le trajo otra mujer y le embarazó y tuvo un hijo llamado Ismael. A la base del Señor, Dios le dio Isaac. Porque las promesas de Dios no varían. Si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir siempre y cuando que tú mantengas, hermanos amados, tu vestimenta blanca, porque como él dijo, yo no ando con manchado, y hay algunos aquí que no han manchado su vestimenta, son dignos de andar conmigo. Y no es fácil, hermanos amados, ser patriarca de Jehová. No es fácil, hermano. Día a día es una lucha, pero hay que pelear la buena batalla para mantenerse, porque bienaventurado el varón que resiste la tentación. Y cada tentación que viene, y cuando digo tentación no estoy hablando de sexo. Muchos tipos de tentaciones que vienen, engaños, mentiras, cosas que no son del Espíritu. No venda ni manche su vestimenta, hermanos amados, por lo que hizo Judas. No. Al tiempo de la vida, yo voy a venir y Sara te dará un hijo a ti. Esto lo he hablado yo varias veces. Dios no podía permitir que promesas eternas fueran manchadas por lo inmundo. Usted sabe la historia completa, amén, del faraón que quería tener a Sara por mujer, y Jehová hizo algo físicamente terrible con él y con los hombres de allí.
Así que eso es lo décimo, hermano. Dios conoce tu familia. Y la Biblia dice, mire eso, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Nótese, Dios le hace la promesa para que vea que Dios a veces permite cosas que duren mucho tiempo. Para que la gloria no sea tuya. Lo mismo pasó, hermanos amados, con Elizabeth. Alabado sea el nombre del Señor. Abraham era viejo. Tal vez físicamente no funcionaba como hombre. Y Sara ya era vieja, ni menstruaba. Pero es ahí donde Dios muestra su poder. Y siempre no se olvide que Dios deja lo mejor para lo último. Dios siempre deja lo mejor para lo último. Y tú te preguntes, pero ¿cuándo? Dios me habló hace tiempo. ¿Y qué pasa los años? Me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo vieja. Te miras en el espejo. Habrá sido el diablo. Sigue dudando de Dios y Dios te va a quitar la bendición. Ahora mire bien la palabra. Y a Sara le habían cesado ya la costumbre de la mujer. O sea que ya no menstruaba a ella. ¿Cuánto tiempo estaba sin menstruación? Imagínese. Porque cuando una mujer no menstrua, cuando es joven, es porque está embarazada. Pero este era por edad. Ahora mire bien. Se rió pues Sara entre sí. ¿Qué duro es cuando usted se ríe de las promesas de Dios? Conocemos gente que se han reído de las promesas de Dios. Menos mal que Jehová no piensa como uno. Ella se rió de las promesas de Dios. Y Dios marca a la gente y las situaciones. Cuando hubo, hermanos amados, la confusión de las lenguas, en la torre de Babel, Dios marcó la humanidad. Le dejó una señal. Que cuando el hombre mira bien, sabe, esto fue un juicio de Dios. De que usted hable en chino, otro en japonés, otro en español, otro en inglés, otro en ruso. Es una marca que Dios dejó marcada en el cuerpo del hombre. Que las lenguas fueron confundidas y ahora usted no entiende la gente porque antes se hablaba un solo lenguaje. Cuando hay tormentas y huracanes y cuanta cosa existe, y Dios no va a mandar juicio, te pone un arcoíris. Esa es la firma de Jehová. Que cuando tú ves ese arcoíris, sabes que viene la paz de Dios. Y esas cosas están ahí para que usted y yo sepamos que Dios es fiel. Pues esta mujer se rió de Dios. Como no estaba menstruando y su esposo estaba viejo, había problemas para concebir de acuerdo a ellos, pero no de acuerdo de Dios. Ahora había dicho, mire esto, verso 12, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que le dará luz siendo ya viejo? Dios conoce tus intenciones. A Dios no tú lo vas a... yo no quise decir eso, pastor, a Dios tú no lo vas a engañar. Dios sabe exactamente lo que tú quisiste decir, y tú lo sabes también. Así que no juegues el papel de tonta o de tonto con él. Ahora mire esto, dice la palabra. Entonces Sara negó encima otra mentira. ¿Ve? Ahora está diciendo que Jehová hasta cierto punto estaba mintiendo. Sara negó. Dios le dijo, tú te reíste. Ella lo negó. Dice, y Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Mentirosa. Tú te reíste. ¿A quién vas a engañar? Porque hacemos una pirámide de pecado. A un pecado le añadimos otro. A una mentira le ponemos otro. El entucano recibe esos diez principios. Dios te visita, Dios te da revelación. Tienes visión, adoras al Señor, practicas humildad, tienes comunión, Dios le da lo mejor a Dios, alabanza en el Señor. Mire esto, Dios conoce tu familia. Así que usa esas rodillas. La paz de Dios contigo, la bendición de Jehová abunde en tus vidas. Y comienza a buscar de frente.